Bienvenidos a este vídeo. Me alegro mucho de teneros a bordo. Hoy el propósito es aprender las notas de la sexta cuerda al aire, la quinta cuerda al aire y la cuarta cuerda al aire. Porque con eso y las ocho notas que ya conocemos podemos hacer virguerías. Antes de empezar, vamos a aprender algo nuevo de solfeo. Las notas de la sexta, quinta y cuarta cuerda son tan graves que se quedan fuera de rango del pentagrama. Y entonces tenemos que poner unas líneas de apoyo visual, que se llaman líneas adicionales, que os voy a enseñar a continuación. Aquí tenemos el pentagrama normal. Aquí tenemos líneas adicionales que se adaptan a cualquier rango de instrumento. Por ejemplo, el contrabajo necesitaría este rango aquí, mientras que esta parte sería la flauta o el flautín. Y aquí tenemos las cuerdas al aire, la sexta, la quinta y la cuarta. La sexta cuerda se llama mi, tiene tres líneas adicionales. La quinta se llama la. Tiene dos líneas adicionales y va encima de línea, este va encima del espacio. Y aquí tenemos la cuarta cuerda, re, que está colgando debajo del pentagrama. Cuenta atrás. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a ver cómo se toca el cortijo de las vacas alegres, versión número 2. Empezamos con la quinta cuerda con el pulgar. Bien, y seguidamente tocamos la primera cuerda de aire. 2, 3, 4. Bien, ahora el compás número 3 y 4. Sexta cuerda. 2, 3, 4. Repite. 2, 3, 4, quinta cuerda.
Cuarta cuerda. Dos, tres, cuatro, quinta cuerda. Dos, tres, cuatro, sexta cuerda. Dos, tres, cuatro, quinta cuerda. Así de fácil. Un, dos, tres, cuatro. Dos, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Con esto hemos terminado para hoy. Quiero daros las gracias por estar con nosotros y aprender a tocar la guitarra por solfeo.